Muy buenas noches, chavales. Bienvenido al Campeonato de España de Monomarca. Soy Elison Red Zamba. Hoy tenemos la primera carrera del Campeonato Zen de la quinta temporada. Así que pilotos que van entrando a pista, chavales, nos lo vamos calentando. Que hoy vamos a tener carrerita y vamos a tener carrerita guapa. 15 minutos de quali y 30 minutos de carrera, como de costumbre en este campeonato. Así que nada, en breve lanzamos lo que es el circuito. Ya sabéis, coche circuito sorpresa. El coche ya lo saben, lo tienen ahí arriba, el Red Bull del 2004 Junior. Una auténtica bestia, la verdad que agarra muy bien el coche. Por casualidad, la verdad que yo no sabía nada, pero justo la casualidad que este coche lo eligieron en la primera carrera de la temporada pasada, hace ya, no sé si ahora ya cosa de un año por lo menos. Así que nada, coincidencia que ha pasado, así que los pilotos ya tienen el coche bastante domadito, por así decirlo. Vamos a ver, ahí están con el Mazda, ¿eh? No se atreven todavía a coger el Junior. Por aquí, madre mía, vamos, vamos, vamos. Que en breve les paso el circuito, chavales. Vamos a ver si se van metiendo los pilotos. Recordad que la primera carrera de esta temporada 5, chavales. Vamos a ver qué nos depara la carrera. Circuito sorpresa. Uy, 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 a ver qué nos depara. Ganas, ganas, ganas de carreritas. Y se me está haciendo largo, estoy nervioso para que empiece esto ya. A ver qué nos deparan los pilotos, chavales. Y han puesto brown hats para calentar. Así que let's go, vámonos. Vamos a hacer un pequeño repasito de los pilotos, a ver si nos falta alguien. De momento hay bastante gente en sala. Vamos, vamos, 2 minutitos, chavales, y lanzamos el circuito por el chat. A ver qué nos depara. Es con este Red Bull Junior del 2014. Así que vamos a hacer un repasito de los pilotos que tenemos hoy. A ver, que tengo la chuletita por aquí. Que me ha pasado el Prezi. Tenemos a Chutelove, un piloto que quedó tercero en la temporada 4 y decidió seguir en la competición. Chutelove, de momento no está en sala, creo que no lo veo. Tenemos a Vitros, Adrià, que sí está en sala. Deles, Luilo, Javima. Mark Félix, que creo que va a estar ausente en esta carrera, ha causado baja. Charlie, PTR Chesco, Maverick, Serial Killer. Pilotos, hoy tenemos 3 pilotos, chavales, 3 pilotos que estrenan en esta competición después de la Super Pole, que son Serial Killer, Canillas y WSD Out, ¿vale? Auténtico pilotazo, que madre mía, qué nivelazo ha tenido esa Super Pole, chavales. Y hay pilotazos, se vienen pilotazos nuevos a esta competición. Así que vamos a ver, qué nos depara. De momento tenemos a Chutilove y Vitros, que han quedado tercero y cuarto respectivamente, tan solo un punto de diferencia en la temporada 4. Así que vamos a ver qué tal va el nivel. Voy a pasar el circuito, las y cuarto, chavales. Le paso el circuito por el chat. Ah, que lo tengo yo por aquí todo preparado. Un segundito, agüita y enseguida volvemos, chavales. Vamos. Vamos, 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 chavales. Buenas noches, Sudoku. Buenas noches, Luilo. Por favor, confirmarme los que están por ahí ya en el directo si se escucha todo bien, si hay problemas de audio, si está muy bajo, si está muy alto. Confirmarme, por favor. Bienvenido a los que van llegando. Ya tienen la configuración del circuito. Uy, 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 uy. Lo acabo de pasar por el chat. Vamos a tener
Nada más y nada menos, chavales, que Sardenia Circuito de Carretera B, ¿vale? Circuito muy parecido a Blue Moon Bay. Así que por ahora se escucha bien, gracias, gracias a vosotros. Así que vamos a tener carrera tensa, chavales, vamos a tener carrera tensa. Así que con este Red Bull y vamos a ver, porque la verdad es que el circuito es cortito, tiene una recta muy larga, una pequeña, la verdad en general el circuito corto que tiene una recta larga para intentar rebufos y adelantamientos, ¿vale? Así que una última chica muy, muy, muy peligrosa que es muy importante trazarla bien para salir con velocidad, porque básicamente la recta se enlaza con la última chicane. Así que de momento a otros bichos, que el host de la sala cambiará la... Cambiará los ojos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Sardenia, circuito de carretera B, chavales. Auténtica pasada con este Red Bull Juniors. Desgaste por 12 de neumático. Desgaste por 7 de combustible. Y a ver qué nos depara, Neumático competición duros. Así que coche que ya lo tienen, ya ha tomado la medida de la temporada pasada. Así que nos espera carrerón, se nos viene carrerón, chavales. Así que estoy un poquito nervioso. Me van a perdonar si a veces me trabo un poco con la lengua. Soy de nacionalidad brasileña, así que llevo más tiempo viviendo en España del que estuve allá en Brasil. Así que aquí tenéis a un español más prácticamente, y lo único que es que a veces por los nervios la lengua se me traba un poco, pero lo importante es le echamos ganas, le echamos ilusión y a divertirnos, que es lo que venimos a hacer, chavales. Go, 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 vámonos. Un poquito de agüita y enseguida bugueo, me dicen por ahí por el chat. Menos mal que está Bitlos de hosteando la sala, porque yo los nervios de la retransmisión, que hace tiempo que no retransmite una carrera, solía ser en los campeonatos internos del equipo, pero la verdad que llevo bastante tiempo sin darle a la lengua, así que go, 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 tranquilo brasileño, país favorito mío, muchísimas gracias, Sudoku, vámonos. Vamos a ver, que parece que la sala está bugueada, chavales. El bot no se activa, chavales, porque es un grupo X, ¿vale? Los grupos X no se pueden activar el bot, por eso le pasamos la relación de potencia y peso, ¿vale? Porque no se puede activar el bot cuando es un grupo X. Así que en el chat tenéis la relación potencia-peso, ¿vale? Que creo que era 297 caballos por 600 kilos de peso, ¿vale? Así que echar un vistazo por el chat, ajustar potencia y peso, y con esto ya no hace falta activar el bot, ¿vale? Así que vámonos, 15 minutos de cuales, chavales, que van a ser en prácticas. Después se hará una pausa, si no me equivoco, por lo que me ha dicho Bichos. Ya se me va bajando un poquito los nervios, por así decirlo, pero los nervios volverán en cuanto empiece la cual. Y ya no te digo cuando se haciendo los semáforos, ¿eh? Así que go, 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 go. Tengo ganas de que empiece porque se viene carrerita guapa. Sardenia Circuito B, fijaros en la recta enorme que tiene. La chicana, esa última chicana, es muy importante hacerla bien para salir con velocidad en la recta, porque si no, ahí te pasan por encima, te comen en la recta. Así que vamos a ver estos pilotazos que nos deparan hoy. Así, falta gente todavía en sala, así que vamos a ir un poquito retrasado hoy. Así que voy a tener que seguir dándole a la lengua, que me cuesta un poquito, pero vamos, 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 vamos. De momento, sala bugueada, vamos a ver. Sí, Gran Turismo nos permite, porque Gran Turismo también lleva una rachita que nos deja colgados muchas veces, chaval. Esperemos que no, vamos a cruzar los dedos. Buenas noches, Papa Salvatore, bienvenido a la familia, bienvenido a esta carrera, carrera 1 de la temporada 5 del Campeonato Zen, Campeonato de España de Monomarca, chavales. Go, 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 con muchas ganas. En principio esta va a ser mi primera y única carrerita, pero le echaremos ganas, le echaremos ilusión. Le he pasado coche que tenemos Red Bull Junior 2014 en este Sardenia Circuito de Carretera B. Así que en cuanto se solucionen los problemas de sala, empezamos. Así que go, 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 se están saliendo todos de sala, así que nada, un minutito para tomar agua, chavales, y enseguida vuelvo, en lo que se gestiona esto de la sala. Vámonos. Vamos a ver si Gran Turismo nos deja tener una carrerita hoy, ¿no?
Aquí estamos, a la abierta. Bajita señal, eso sí. Esperemos, vamos a cruzar los dedos, chavales, para que no haya ningún tipo de bug raro. Bienvenido a todos los que van llegando. Estamos configurando sala y en breve empezaremos 15 minutos de quali, chavales. Desde que Gran Turismo no permita que estemos todos bien en sala. Así que ahí tenemos la máquina, tenemos las bestias de hoy, ese Red Bull. Así que go, 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 ya vamos entrando, vamos a tomar asiento, preparar las palomitas, que esto va a empezar en breve, chavales. Ahí se van uniendo todos a sala. Vamos, 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 vamos a Vigma, vamos, vamos, dice por ahí, vamos el che apoyando a sus pilotos. Tenemos ganas, tenemos ganas de carreritas. Yo el primero, ya te digo, hace mucho que no hago una retransmisión y la verdad que me encanta la carrera, lo vivo. Y esperemos, esperemos tener, tenemos todos los ingredientes para una buena carrera, ¿eh? La verdad que sí, con este Red Bull, circuito de carretera bebé de Sardeña, así que let's go. Vamos, vamos, Gran Turismo, queremos carrera. Queremos emoción. Vamos, 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 tengo ganas de carrera, chavales. Esto que está, se está tardando un poquito, pero bueno, ahí estamos ya poniendo el circuito. Let's go. A ver si no hay problemas de bug ni cosas raras. Está bichos ahí manejando todo. Mientras yo aquí comiéndome las uñas esperando que esto empiece, ¿eh? Vamos, 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 ahora capó, vamos, vamos, hay que capar el coche, chavales. 297 caballos por 600 kilos de peso. Y en breve empezamos. A ver, por aquí nada, nada nuevo que hay que nombrar. Tenemos a Chuti Love, que todavía no ha entrado a sala, creo. Ya es el piloto que ha quedado tercero en la temporada pasada y ha decidido mantener esta división. Y Bitlos, que ha quedado cuarto a tan solo un puntito de él, ¿eh? Así que tenemos ahí, quieras o no, a dos favoritos y sin contar a los pilotos que se están estrenando hoy, ¿eh? Que son auténticos pilotazos. Que son auténticos pilotazos, que son Serial Killer, Canillas y Out. A ver si lo tenemos, que sí, AVT Out, que ha cambiado de idea desde la Super Pole. Vámonos, 250, 500 kilos, vale, no pasa nada. Importante que empiece la fiesta. Espera que escribo por el chat. 297 caballos. Y el peso, que lo miro por aquí, que lo había puesto a 605. Más que nada porque esta tarde he estado probando la configuración, ¿vale? Y más o menos está bastante equilibrado para tener ahí un desgaste de neumático equilibrado, hacer una paradita, 30 minutos. Así que vamos, 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 vamos. Sí, 297 puesto por el chat. Vamos a ver. Lo que pasa es que el que está hosteando es Bichos, que creo que está en pista. Vamos a ver si sale y puede ajustar. Vale, de series, vale, o como queráis. Vamos, vamos, vamos. Yo la verdad que soy novato en el campeonato, así que lo dejo en manos de Bichos.
Si vamos de serie no pasa nada, lo único es ajustar, configurar el coche para que lleváis todo el mismo peso y el mismo caballo. Lo importante es salir todos iguales, chavales, y let's go, madre mía, vaya máquinas tenemos en pista, mire qué bonito este rojo, madre mía, vamos Luilo, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué más tenemos por ahí, Adrián, vamos a ver qué skin nos trae. Ojito, skin de Olimpos, qué bonita, ojito, Olimpos que ha subido a la primera división del campeonato LED, madre mía, auténtico pilotazo, vamos a ver qué nos depara hoy el piloto de Olimpos, Maverick TNT, madre mía, bonita skin, bonito diseño, vamos, vamos a lucirlo, que lo bueno es que todos tenéis skin, como este coche ya lo habéis usado. Vamos a ver que no haya problema. Yo puse en el chat de Telegram, puse 297 kilos y 605 de peso. Si lo queréis poner de serie, no pasa nada. Lo único que poner todo de serie, que importante es llevar todo lo mismo. Vamos a escribir por aquí por el chat para que no haya problemas, chavales. Vale, pues cambiamos y perfecto de sombra. Vale, gracias, gracias, bichos. Más que nada, yo he estado probando esta tarde y más o menos está preparada una buena configuración para tener una carrera bonita, interesante. Hay pilotos que pueden ahorrar. Vamos a ver cómo lleva el tema del desgaste, tanto de neumático como de combustible. No quiero chivarme muchas cosas, pero en principio será carrera normalita, chavales. Una parada, ¿vale? Son 30 minutos. Una parada, repostar, cambiar neumáticos, sí o no, ya veremos. Depende del piloto, depende de la conducción. Vamos a poner por aquí los. Para ver todo, estar atentos ahí, la gente por el chat, para que ayuden los pilotos en pista. Y ojito que se decía, van por ahí calentando Maverick y Adrián. Adrián, perdón. Ahí está, cambiamos. Vale, perfecto, cambiando. Y esto empezará en breve, chavales. Go, 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 go. Tendríamos que prohibir los grupos X. Me van a disculpar, la verdad es que he elegido yo el coche. No sé si ha sido un fallo o no, pero bueno, como estamos ahí a punto de empezar Fórmula 1 y bueno, tenemos ganas y por qué no elegir un coche así tipo Fórmula. Y bueno, casualidad que lo eligieron la temporada pasada, justo en la carrera 1, así que nada. No, bueno, que ya lo tenéis todo tocado, así que en principio el coche ya está dominado, chavales. Go, 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 vamos, Conde, vamos, chavales, vamos, queremos carrerita. Vamos a ver por ahí qué skin más tenemos. Ahí está Out, vamos, vamos, skin de serie. Ahí está el de Olympus, Luilo, vamos, 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 vamos. Serial Killer, el piloto que va debutando, ojito, el pilotazo que tenemos por aquí, tanto él como Canillas, como Out, piloto que están debutando, chavales, el viejo conocido, Deles, Canillas debutando, Chisco también ha estado en la temporada pasada. Aquí todos estos son viejos conocidos, vamos a ver qué nos depara la quali, Javi que está en box, vamos, vamos calentando, chavales, que esto va a empezar, ¿vale? Hay curvas peligrosas, en esta curva que están pasando ahora, la curva de derecha casi que una semi horquilla y ahí el coche pega un bote. La verdad es que es una de las curvas más técnicas que tiene este circuito, chavales. Vamos a ver si la saben dominar, porque ahí también se puede desgastar mucho el neumático. Y lo más importante, vamos a poner aquí un onboard. Esta chicane que viene ahora, muy importante tomarla bien. No, esta no, la siguiente que viene ahora, muy importante cogerla bien. Entrar bien para salir fuerte, ahí estamos, que es muy complicada. Coche circuito sorpresa lo que tiene, chavales. Muy complicada esa chicane porque es importante salir con velocidad a la recta, ¿eh? Así que vamos, vamos, deles todos empujando por el chat. De momento 1.22, vamos, vamos, eso se puede bajar. He estado yo rodando en 1.19 esta tarde, que estaba probando la configuración para que fuera todo sobre ruedas. Así que os puedo decir que el 1.19 se puede sacar. Vamos a ver en la quali con los rebufos, a ver qué nos deparan los pilotos, ¿eh? Así que voy a estar pendiente un poco de Vitros, que es el que hostea la sala. En cuanto quieran, chavales, empezamos quali. Esto lo llevan ellos. Yo estoy debutando. Me ha dejado Vitros comentar esta carrerita. Me van a perdonar si me trabo un poco la lengua. No, no es mi costumbre retransmitir, pero bueno, le echamos ganas e ilusión y ganas, ganas, ganas de que empiece ya, chavales. Go, go, go.
Oh, bonita skin aquí de PTR, bonito diseño. Bien chisco esa chicana, hay que ser más agresivo porque aquí se puede perder mucha velocidad, chavales. Va a ser muy importante durante la carrera esta última chicana, porque fijaros el pedazo de recta que hay y ahí es muy importante salir rápido para no perder tiempo, ¿eh? Así que vamos a ver, vamos a hacer un onboard, una vuelta con chisco, chavales, vamos a ver, vámonos. Hoy tenemos un desgaste, chavales, de neumático por 12 y por 7 de gasolina, ¿vale? Así que todo pensado para el principio de una parada. Vamos a ver, igual sí, igual no. Vamos a ver, se puede ahorrar tanto neumático como combustible. Así que está todo por ver. Y esto que va a estar a punto de empezar, ¿eh? Ahí están ya en 1.20 bajos. El 1.19 se puede, cuestión de rodar. Uy, 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 esa es una de las curvas más peligrosas, esa semi-horquilla de derechas. Ahí si la hace bien, el coche te puede pegar un bote muy peligroso. Así que, y esta chicana, la que viene ahora, son las curvas más peligrosas, por así decirlo, del circuito, ¿vale? Esta rápida se puede hacer a fondo de izquierda. Y ya está muy importante entrar bien para salir rápido. Y ahí te has tirado un poquito antes, ahí se patina, pero bien, 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 vamos, 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 calentando. Apurando el coche hasta el máximo, que esto empieza dentro de poco, chavales. No tengo noticias de que hayamos empezado quali. Bitros está saliendo calentando. No tengo, yo creo, no sé si estaremos en quali. La verdad es que me van a despistar, pero no he visto nada de quali. A ver, por ahí se han dicho algo. No han dicho nada de quali. No sé si estaremos en quali, sí o no. Me van a disculpar, que la verdad que no sabría decirlo, yo diría que no, pero son quali 15 minutos, si son así 15 minutos, pues cortaremos en el minuto 15, llevamos 10, pero yo diría que no, porque habían pilotos en box, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué tiempo nos trae por aquí, piloto que va a entrar box, 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 box in this lap. Cambio de neumático, pues es que estemos en quali ya, chaval, y yo por aquí sin darme cuenta. Vamos a ver, me van a disculpar la falta de entendimiento en mi primera carrera en este campeonato. La verdad que conocía muy poco el campeonato, pero aquí estamos para conocer gente nueva y ampliar la comunidad. Vamos, 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 piloto que están entrando a box. Yo diría que está quali ya, chaval. De momento vamos repasando posiciones que diga. El Luis lo de momento primero con este 1.19.9, ahí estamos ya redondo en 19. Serial Killer viene con este 1.20 bajos, 1.20.085, P2, Out P3 con 1.24, si no me equivoco, con su mejor vuelta. Deles P4, Maverick P5, Canillas P6, Habima P7, 8 Mark, Bichos 9, Adria 10 y Chisco, perdón, P11, chavales. Yo diría que estamos en quali ya, porque ya veo todos los pilotos ahí dándolo todo. Supongo que sí, porque Bichos de coche a las 9, 9 y cuarto, pues ya está. Pues ya está, yo que me he despistado. Estamos en quali, en teoría quedan 3 minutos solos, chavales. De momento P1 se la va ganando Luilo. Vamos a ver si es capaz de mejorar. Está terminando vuelta, vamos a acompañarlo. Ojito que Out mejora más de medio segundo, ¿eh? Ojito con el voltón que se ha pegado Out. 19 bajos, 19-3. Vamos a ver, vuelta de box viene, va a empezar ahora Luilo. Vale, vamos a ver quién viene en vuelta. Vuelta de box, aquí empezando Javima. Serial Killer que viene, también empezando vuelta, chavales. Esto va a ser difícil acompañar quién empieza y quién termina la vuelta. Pero el caso es que ya solo nos quedan 3 minutos de quali, ¿eh?
Hay pilotos por ahí que vienen en la recta. Vamos a ver aquí terminando vuelta P9 Maverick. Go, go, go. Empuja, empuja, empuja. Uy, le ha caído un penalti. No va a poder mejorar. Allí ya viene detrás. 1.22, 1.23, tampoco ha podido mejorar. Box para Chiscu. Hoy me voy a rayar un poco con los nombres, me van a disculpar. Vamos a ver el out que viene de momento con la poli. Vamos a ver si viene mejorando o no ese tiempo. Minuto 13 de quali se supone, chavales. Así que esto está a punto de acabar y lo bueno está a punto de empezar, ¿eh? Así que tomar asiento y go, go, go. Vamos a ver si viene mejorando o no. Ahí se ha dejado un poquito de tiempo. La verdad que es un buen tiempo, ¿eh? 19.3. Yo creo que se está preparando para la siguiente. Vamos a Bima, vamos, 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 chavales, vamos todos a empujar. Yo creo que no va a mejorar, no va a mejorar. De hecho va box, 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 box. Vamos a ver Canillas que viene en vuelta y viene, viene lanzado ahí esa última chica subiéndose por las paredes. 14, 15, vamos a ver. 1, 19, tiempo a batir. 18, 19, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. No ha podido mejorar de momento P2 para él. Out que tiene, uy, ha mejorado por aquí Luilo. Se ha puesto segundo, P2. Otro piloto que llega a los 19, 1, 19. Canillas que vamos, vamos compañía Canillas, vamos a ver, empezando vuelta, vamos, 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 vamos. 1.19.3, vaya tiempazo tenemos por ahí. 14 minutos de cual, esto está a puntito de acabar, chavales, y empezará lo bueno, ¿eh? Uy, 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 que viene a por la pole, ¿eh? Ojito Canillas, que viene a por la pole, que viene morado. Vamos a ver que ahora viene lo complicado, esa semi horquilla de derecha que viene ahí al final. Vamos a ver qué tal la coge, hay que tener muchísimo cuidado. El coche te puede pegar un bote justo en el vértice de la curva. Vamos a ver si mete segunda, ahí está segunda. Uy, 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 apurando, subiéndose por las paredes. Y viene, todavía viene mejorando, ha perdido bastante, pero todavía viene morado. Vamos a ver la última chicana, lo dice todo, la última chicana. Vamos a ver si lo gana, si lo pierde, ¿eh? Porque la última chicana es muy complicada. De momento a fondo y esto que va a empezar, chavales, no le va a dar tiempo de mejorar a Canillas. De momento a P1, P2 Luilo, Canillas P3, Deles P4, Javima P5, P6 Serial Killer, Mark P7, P8, perdón, y ahí me he quedado. Vamos, 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 que esto empieza. Todo es muy rápido, me van a disculpar, primera vez que estoy aquí retransmitiendo la carrera. Pero el caso que esto empieza, chavales, go, 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 pícame la luz, papito, que esto empieza en 3, 2, 1, vamos, vamos, semáforo en verde, queremos ver todos. P1 out, vamos a ver, 6 Serial Killer, 7, 8 Adria, Maverick 9, y por ahí me he perdido, chavales, vamos, me van a disculpar, ponemos la cámara desde atrás a ver qué pasa por ahí. Chisco P10, Vitros P11, vamos, 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 3, 2, 1, go, 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 salen todos los coches. Uy, sale muy bien Serial Killer por allá por dentro. Vamos a ver si ponemos otra cámara por aquí. De momento todos los coches paralelos, qué bonita imagen, chavales. Vamos a ese primer embudo. Chuti Love que acaba de entrar a sala, ojito Chuti, Chuti que llega tarde. De momento lo hizo primero, segundo, ha perdido la primera posición. Por ahí atrás, de momento todo bien, todo sin accidentes, chavales, vamos para adelante. Que hay Canillas apretando a Deles. Madre mía, vaya carrera, qué bonito, todos los coches junticos. De momento Luilo que P1, ha arrebatado la posición a out. Que de momento, ojito que estos dos pilotos, los dos de cabeza, se pueden marchar. Como haya lucha por detrás, hay Deles apurando de lado, van a entrar en paralelo. Ojito, 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 P4, P5, ahí en paralelo podemos tener un tri-way, chavales. Ojito con la semi-horquilla que hemos estado hablando antes. Por ahí hay un piloto que pierde velocidad. No sé qué está pasando. Yo creo que es un race, hay un piloto por ahí. Vale, 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 vale. Y yo por aquí, madre mía, qué tensión, chavales, vale, vale, vale. Es que no tengo ningún contacto con Vitros, que es el host de la sala. Y estoy así un poquito con los ojos vendados, por así decirlo. Y restar, venga, vamos, 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 vamos. Menos mal, agüita. Vamos a echar un buche de agua porque madre mía, vaya nervio, que ha sido todo tan rápido, la cual inesperada para mí. Así que bueno, primera toma de contacto, chavales. Lo importante es que vamos a tener bonita carrera, que bonita primera curva hemos tenido ahí todos los pilotos junticos. Y venga, 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 go, 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 que se viene carrera, chavales.
Pues sudoku, no sabría decirte qué ha pasado. Porque como he dicho, no tengo contacto directo con Javi, con Bichos, ¿vale? Por la caída de Chuti, que ha vuelto, ya ha entrado a sala, había un piloto también clavado en pista. Así que bueno, hacemos un restart y a ver si no hay problemas, si todos los pilotos pueden salir, ¿vale? La verdad es que todas estas decisiones no las tomo yo, estoy solo aquí para retransmitir, chavales, y darle emoción a esta carrera que promete. De momento, desde un principio hemos tenido problemas con la sala. Vámonos ahí, vámonos, apurando. Aprovechar este momento para apurar el coche y esto que va a empezar ya, Luis, lo que salía P2 y le ha comido la tostada a auto, que salía P1. Le ha comido la tostada en los primeros metros, creo que en la primera curva. Más bien primera curva, diría primer embudo, porque esa primera curva, a ver si podemos verla por aquí en algún lado. Este piloto está saliendo del box, justo el hilo. Es que la primera curva es en bajada y es casi una horquilla de izquierda, ¿eh? Vamos a ver si sigue por ahí, hasta ahí empieza la bajada. Y llegar a esta curva con los neumáticos fríos y rebufo, ya te digo que no es fácil, chavales. Ya te digo que no es fácil salir aquí en paralelo, neumático frío y demás. No hay más restart, así que let's go. Let's go, que todo va a empezar, chavales. Colocaros todo en orden de cómo estabais. Yo creo que el hilo se tiene que poner P2, ¿no? Así que si alguien se queda clavado, si alguien se cae, ya no hay más restart, chavales. Así que Chuti, no sé si ha llegado tarde o no sé qué ha pasado, chavales. Si ya estaba en sala y se ha caído justo en el momento de empezar la carrera. Si podéis dar para atrás en el directo, echarle un vistazo, no sé si cómo lo veis. De momento todo, yo creo que no hay problema por hacer un restart con todos en pista. Aquí el hilo es el que se tiene que poner segundo. Ahí estamos. Poquito para atrás, marcha atrás. Y yo creo que están todos en orden, ¿no? Serial Killer, yo creo que iba sexto, ¿no? Así, tiro de memoria, ¿eh? Si hubiese sabido, hubiese sacado una foto. Hay pilotos que tienen que llegar aquí al grupito, ¿eh? Hay pilotos que tienen que llegar a la última curva para ponerlos en posición. Vamos, 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 vamos a correr, chavales. Lo único, si no, no sabría decir, la verdad es que estaba todo tan despistado, no sabía hacer la quali. Chuti Lobby, no sé si se ha hecho la quali, si no, pues mira, que salga último. Y let's go. Lo único que hay que colocarlos en orden, tienen que llegar, ahí están llegando los pilotos. Hay pilotos que están en box, los pilotos que están en box. Debéis saliros de box y poner en la posición de quali, ¿vale? Los pilotos que están en box, poneros, salir de pista y poneros en la posición en la que estabais. Creo que Chisco iba 12, Javi 11, Bitlos 11, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver, yo creo que van a ser una super pole. Yo creo que con salir de box y poneros en la posición en la que estabais en quali. ¿En qué posición habéis salido? Pues poner en posición en pista ahora mismo y se lanza la carrera. Vale, Canillas, pasa la foto por el chat para ordenar la parrilla, chavales. Y nada, cosas que pasan y cuanto antes empezamos, pues antes emoción tenemos. Vamos, 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 Javi, configurando salida. Y esto que empezará en breve, chavales. La verdad es que si hubiese sabido, hubiese sacado una foto de la quali. Pero entre que estaba un poco despistado, no sabía si era quali o no. Pues la verdad, esto es lo que pasa, chavales. Mi primera retransmisión, por así decirlo. Así que nada, en la primera carrera de la temporada, quedarnos con las cositas para aprender y mejorar en la segunda carrera y que vaya todo fluido, ¿eh? Así que venga, venga, vamos a empujar a los pilotos que no se enfríen.
De momento están aprovechando estos pilotos que son expertos, son muy listos, por así decirlo, porque están aprovechando para exprimir, para tomar tacto con ese coche, coche circuito sorpresa, así que están ahí apurando al máximo el circuito para tomar nota para lo que se viene ahora que es la carrerita, así que let's go, vamos, vamos, vamos. Ahí está otro piloto muy listo probando la salida sin TCS. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Hay que aprovechar, chavales, hasta el último minuto disponible para sacar ahí esos detalles que te puede servir para ganar una posición o dos en la salida o en la carrera, ¿eh? Así que ojito, ojito. Están ahí todos probando pruebas de salida. Vamos, vamos a aprovechar para rodar en lo que se hace la. En lo que Bitlos ajusta los pilotos, las posiciones de los pilotos para lanzar la carrera, ¿eh? Así que let's go, vamos, vamos a rodar, que no se enfríe nadie. Vamos, 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 vamos. Ha comenzado final, vamos a ver cómo salen las posiciones. Yo creo que lo ha ajustado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en principio esto que empieza, chavales, se supone que no hay más restar. Vamos a ver las posiciones de los pilotos cómo salen. Ahí está, bien, bien, bien. Hago primero, Luis, lo segundo, Canilla, tercera. Esa, pues eso está bien, está todo bien. Ahora sí, están todos muy bien colocados. Sale último Chutilove. Muy bien, vale. Venga, y empezamos, chavales. Let's go, 3, 2, 1. Semáforo en verde a la de ya. Go, 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 go. Vámonos. Vamos a ver ese primer embudo, ojitos pilotos que salen muy bien. Serial Killer ha vuelto a salir muy bien. Me voy a ir para arriba porque vamos a ver ese primer embudo. A Ops, que se le quiere comer la tostada otra vez. Se ha dicho Luilo, esta vez te cierro la puerta por aquí. Canillas por el interior, se puede hacer con la P3. Ojito ese embudo por ahí. Hay un paralelo P3, P4, P5. Y por aquí también tenemos otro TY, P4, P5, P6. Madre mía, vienen todos muy pegados. De momento P3, P4 ahí luchando. Y ojito al fondo que viene mucha faena, ¿eh? Uy, madre mía, me voy a quedar sin voz, me voy a quedar sin saliva. Canillas apretando a Deles por ahí, P1 y P2 que se van a marchar. Serial Killer de momento P3, vaya salido, se ha pegado Serial Killer, creo que salía P7 por lo menos o P8 y ya está P3, ¿eh? Auténtico pilotazo. Ojito la carrera y ojito que tenemos ahí un paralelo P3, P4, Deles con Serial Killer. Madre mía, Serial por el interior, se la tiene todas a ganar. Deles se ve obligado a levantar al pie y Canillas que se le quiere comer la tostada por el exterior. Cojito Canillas que le quiere meter el coche por el exterior. Sí. Y se lo ha hecho, ¿eh? Deles que ya quería atacar a Serial Killer y sin querer ha bajado la P5. Así que ojito que cabeza de carrera se puede marchar. Ya están a un segundo y medio de Serial Killer. P4 Canillas que viene apretando a Serial Killer ahí. Ya tenemos dos grupitos, P5 ahí. Buah, qué bonita imagen. Vamos a ver, Javima P6. Buah, madre mía, vamos a tener un TY aquí, chavales. Vamos a quedarnos por aquí. Mientras P3, P4 están en lucha, pero fijaros, TY, madre mía, Javi, Mavitros, Adrián, madre mía, respira hondo que viene frenada fuerte, uy, 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 Javima que le cierra la puerta a Javi, Adrián que se aprovecha, P6, el piloto de Olympus. Y se va a ganar la P6, Javima de momento por fuera P7, Maverick todo, a todo esto también se aprovecha P8, Chuti ya va por la P9, Javi ha caído a la P10 después de ese toque que ha tenido ahí, le ha cerrado la puerta y ya ha tenido que tocar un poquito la grava, madre mía, y siguen lucha estos pilotos de la P6 hasta la P12, están todos ahí en un pañuelo, por así decirlo, así que de momento Checo P12, P11 Marte también ha caído, Javi ahí aguantando Bitros, vamos, vamos, Chuti Love, vamos apretando ahí al máximo P9 ya.
se quiere quitar de encima a los pilotos, le mete el coche por el interior, ahí es muy complicado y ya viene Javi, uy, 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 accidente por detrás, chavales. Muy complicada esa semi horquilla, vamos a ver los daños, por lo menos no tiene daños, vamos a remar, vamos a empujar, vamos arriba, otro accidente por ahí, madre mía, Javima, me lo he perdido, vamos, de momento coche sin daños, también, bien, buena noticia a pesar del trompo, así que vamos a empujar porque la carrera es larga, de momento primera vuelta, chavales, primera vuelta de infarto, dos accidentados, de momento sin daños, a todo esto, P9 Vitros, Chutilove ya va por la P8, vamos para arriba, P7, ya luchando con Maverick, que también ha subido a la P6, del P5, Canillas P4, Serial Kill a P3, y esta gente que se va, estos dos que se quieren ir, Willow y Out, de momento han subido dos décimas la diferencia, estaban a 1.5, 1.8, ya subiendo, vamos a ver, muy importante aquí, desgaste de neumático y de combustible, ya veremos más adelante, a todo esto, carrera que se rompe un poco, chavales, ahí tenemos los cuatro, los cinco primeros, en esta primera toma, todos muy pegaditos, P5 a 4.6, están ahí a un segundo prácticamente de cada coche. Maverick P6 cerrándole la puerta a Adrià, que ha tenido ahí muchísimos problemas. Creo que ha tenido varios paralelos y un toque, el toque de Vitros, ahora mismo no recuerdo con quién fue, muy difícil acordarme de tantas cosas que están pasando, chavales. Vamos a hacer un repasito por atrás. Chutilove que salía último, ya va por la P8, P9 viene ahí Vitros, vamos a remar. Chisco P10, ahí está Javima que ha tenido ese problema, ese accidente, igual que Mark, que por lo menos van a estar los dos juntitos y por lo menos no se va a hacer aburrida la carrera, ni mucho menos. Pero bueno, a 6 segundos están de Chisco y ya vienen bajando, así que go, vamos, que la carrera es muy larga, todo puede pasar. Uy, Javima en esa chicane, uff, ha visto la virgen Javi, Javima ha visto la virgen por los pelos. Lo bueno que el coche de momento no tiene daños, vuelta personal para él, vamos, todavía se puede mejorar, nos vamos arriba, Luis, lo P1, P2 out, de momento sigue igual por aquí, Serial Killer P3, pero ya está ahí, ya se ha pegado, ojito con Serial Killer, que ya le sacaban dos segundos y un segundo justo lo que tiene ahora, puntito de pie, rebufo, no puedo cambiar on board, qué pena, Canillas P4, tan desde P5 a la P1, en cuatro segundos, chavales, vamos a tener carrera hasta el final, esto va a estar muy igualado de aquí al final, porque los dos pilotos de arriba parecía que se iban ahí, pero fíjate, Serial Killer que ya está llegando, Serial Killer ya está ahí, toc, ¿quién es? Estoy aquí, voy a por el podio, voy por la victoria, voy a probar el champán, madre mía, qué pilotazo, la verdad que me ha sorprendido este pilotazo, enorme, vaya salida que ha hecho, enorme super pole que también clasificatoria que se ha pegado, y ahí está, demostrando que tanto él como Out, que son pilotos que han entrado ahora en esta temporada, y son pilotos que está claro, yo creo que va a estar claro que van a luchar por el título, al final de temporada ya veremos, porque madre mía, lo que están demostrando en estos 5 minutos de carrera, una auténtica pasada, Luis lo ahí aguantando como un titán, de momento lleva un cuarto gastado de gasolina, Out lleva un poquito más de gastado, lleva más de gasto de gasolina que P1, fijaros, igual de estos pocos litros puede ser para un alentamiento en box, ya veremos, y sería el killer que está chupando muchísima gasolina en comparación a P2 y P1, sería el killer que tiene muchísimo ritmo pero está gastando gasolina y esto le puede perjudicar a la larga, ya veremos en la parada, porque yo creo que va a haber una parada, ya veremos, yo creo que sí que va a haber una parada sí o sí, más que nada que por caldo, yo creo que no llegan por caldo, ya veremos el ahorro de cada piloto y ojito que tenemos lucha por el podio, le cuesta salir de esa curva igual que Luilo. Empieza el desgaste de neumático y empieza a apretar la cosa y vamos a ver, porque madre mía, estos pilotos, vaya lucha de tres, vaya lucha por el podio, tenemos aquí Canillas ahí a la expectativa, igual que Deles, a la mínima están ahí para pescar, P6 Maverick que viene Chutilove, ya viene subiéndose por la pared, Chute que se lo quiere quitar de encima. Chuti también que está demostrando ser un auténtico pilotazo, saliendo detrás y remontando. Ojito que se va largo Maverick. Madre mía, de momento un importante coche sin daños.
Eso sí, pierde una posición, pero coche en pista, coche sobre lo negro y sin daños, que es lo importante. Viene ahí aquí ya remontando también, que ha tenido muchísimos problemas el piloto de Olympus, que venía fuerte. Vamos a ver, le va a tirar el coche en esta primera curva. Maverick por fuera, aquí ya por dentro. Bien, 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 muy bien, muy limpio adelantamiento por parte de los dos chavales. Así que ahorita que viene por ahí Vito P9, que también quiere pescar, y estos pilotos que están a 6 segundos, y Mark y Javima, que ya están llegando. Ahí estaban a 6 segundos, ahora están a 4 segundos de Chisco, que está a 6 de Vitros, y que viene en lucha, ¿eh? Están perdiendo tiempo y puede remontar, ¿eh? Estos pilotos de atrás pueden sumar puntos todavía. Hay cuestión de fe, chavales, vamos, vamos, vamos. Hay cuestión de empujar un poquito de fe y esperar que se maten delante para intentar puntuar, ¿eh? Importante puntuar en esta primera carrera. Ya sabe que la temporada es larga y todos los puntitos bienvenidos que son, ¿eh? Nos vamos para adelante porque yo creo que había lucha en el podio. Ahí están P1, P2, P3, P4, P5 llegando, P6 también. Madre mía, que tiene muy buen ritmo Chute Love, se ha quitado de encima a Atri ya, y ya le ha metido 3 segundos y viene recortando y viene bajando y va por el top 5, ¿eh? Ojito con Chute Love, que está haciendo un auténtico carrerón de remontada, saliendo detrás, y ahí ya ve que ya tiene el objetivo a la vista, ¿eh? Ya tiene el top 5 ahí a la vista, y eso incita aún más a empujar. Así que vamos a ver que tiene de todo para llegar, ¿eh? Vamos a comparar un poquito el desgaste de combustible, que yo creo que va a ser lo importante. Ahí tenemos medio depósito y medio cuarto prácticamente a Chute Love, un poquito menos. Vamos, Deles está llegando al medio depósito, ¿eh? Ojito que Deles está teniendo muchísimo desgaste de combustible. Y esto, y estos 2 segundos que le saca Chute Love, le puede recortar en box, ¿eh? Vamos a ver por aquí Canillas, más de lo mismo, llegando al medio depósito de gasolina. Auto un poquito más de caldo, igual que Luilo, y el que está gastando y el que se ha puesto primero, y me lo he perdido, es Serial Killer, chavales. Me van a disculpar porque estaba repasando atrás. Serial Killer, que venía P3, se ha quitado de encima tanto a Luilo como a Out, que los deja ahí a los dos con un problemón que se llama Canillas. Deja a estos tres pilotos luchando y va a intentar abrir hueco, ¿eh? Ojito con Serial Killer, porque madre mía, vuelta rápida para Chute Love, que viene volando en esa P5, pero 19-2 para Serial Killer, que es un tiempazo también. Ojito que este piloto se puede llevar la victoria, ¿eh? Eso sí, ya tiene medio depósito de gasolina, ¿eh? Vamos a ver, va a ser muy importante la estrategia en box, chavales. Han pasado 10 minutos de carrera, han gastado medio depósito, así que hay que parar sí o sí. Luilo lo está haciendo muy bien, porque está rodando el ritmo y tiene más caldo que Serial Killer, por ejemplo. Out tiene un poquito menos, y Canillas, Deles ya tiene menos de medio depósito, ¿eh? Ojito que estos pilotos pueden bajar un poquito. Están a 4.3 de P1 y pueden perder algún segundo más en box, ya veremos, porque ya tiene más de medio depósito. Chute Love ya le ha quitado medio segundo a Deles y ya está llegando, y tiene caldo, ¿eh? Y tiene caldo, viene volando y ahorrando, vuelta rápida para él, 19.1, casi nada. Vitros, que se ha puesto P7, venía P9, ¿eh? Ojito, Vitros también ahí subiendo posiciones, escalando posiciones. Si me voy para arriba hay adelantamiento aquí, si me voy para abajo hay adelantamiento allá. En fin, cosas que pasan de los directos, chavales, muy complicado pillar los adelantamientos. Uy, aquí ya por fuera, por la grava, ya muy complicado. Se le queda clavado el coche todo esto. Maverick se aprovecha para ponerse P8. Vamos, 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 vamos a remar aquí ya, concentración. Vamos, todavía queda mucho. No hemos llegado ni siquiera a la mitad de carrera, 19 minutos, chavales. Go, go, go. Chisco ha subido 2 posiciones. Vamos, Chisco, vamos, ya estamos ahí. Igual que Mark, fíjate, ¿eh? Y Javima por ahí también. Javima tiene caldo en comparación P11, por ejemplo, que ya tiene menos de medio depósito. Son poquitos litros, chavales, pero te puede servir para un adelantamiento en box. Me van a perdonar a la gente del chat, que una vez que ha empezado carrera me he olvidado del chat. Vamos, vamos todos por el chat a empujar ahí al piloto. Estamos viendo auténtica carrera, ¿no? Viene morado, ¿eh? Serial Killer, que viene morado, chavales, y se va, ¿eh? 2 segundos ya en comparación a Luilo. Ojito con este piloto, madre mía, vaya pilotazo tenemos aquí. Ojito, 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 ¿eh? Porque acordaros que salía P7 o P8, creo. Ha remontado, ha tenido tráfico en pista y se ha puesto primero, y viene en morado, viene en vuelta rápida, incluso con desgaste. Está teniendo muy poquito desgaste de neumático, ¿eh? Fijaros en comparación a ver, perdón que me fui para abajo.
Bueno, en verdad no hay mucho desgaste de neumáticos. Vamos a ver si alguien opta por no cambiar neumático en la parada. Uy, cuidadito por ahí. Puh, madre mía, va a perder muchísimo tiempo, ¿eh? Ahí, mira cómo ya está bajando de los 2 segundos. Está perdiendo ahí porque la recta es muy importante esa chicane, porque te puede dejar todo el tiempo ganado en la recta si sales mal de la chicane, ¿eh? Así que 2 segundos y medio que le sacaba, pues ya está a 1.8. Se ha vuelto a juntar. Y ojito que el Luilo tiene prácticamente medio depósito de gasolina, ¿eh? Ojito con Luilo, que lo está haciendo un piloto muy inteligente. Porque Serial Killer lo que está haciendo es apretando al máximo. Y Luilo está diciendo, yo mantengo ritmo, voy ahorrando. Y fíjate, le saca casi un cuarto ya de gasolina a Serial Killer, que le puede recortar todos esos segundos que le saca ahora, ¿eh? Vamos a ver el depósito de Canillas. Canillas tiene muy similar a Serial Killer, así que el que lo está haciendo muy bien en cuanto a estrategia, Luilo, ¿eh? Ojito con Luilo, que lo está haciendo muy inteligente, ahí tranquilito, sin meterse en líos. Carrera de ritmo, 19-4, la última vuelta personal para él. Uy, Canillas subiéndose por la pared, Sau también. ¡Buah, madre mía! ¿Quién viene por detrás? Chutilove, del SP6. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos, 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 Javi, vamos, Vitros P7 ahí, escalando posiciones. Por detrás viene Maverick P8. Viene Adrià P9, go, 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 vamos sobre esos molinos, qué bonitos son. Vamos Chisco, vamos a remar. A Chisco que se le complica ya un poco la cosa porque tiene P9 a 11 segundos. Uy, 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 pero bueno, sumando puntito, un puntito que de momento va sumando Chisco, si no me equivoco. Y por aquí tenemos todos los pilotos que por lo menos están juntos y por lo menos la carrera no se hace aburrida, chavales. Así que venga, venga, vamos a remar, nos vamos para arriba. Serial Killer que va llegando al cuarto de depósito. Ojito con Serial Killer porque Luilo le va a comer la tostada, ¿eh? Luilo le va a comer la tostada. Eso sí, Serial Killer te está demostrando tener más ritmo. Ya veremos si es algún destino. Serial Killer va a perder tiempo en box en comparación a Luilu, porque va a tener que repostar más, va a perder más tiempo repostando gasolina. Minuto 15, vamos llegando al Ecuador de carrera, chavales. Vamos a ver, se va acercando la ventana box, Ecuador de carrera, así que vamos a ver qué pasa con Serial Killer y con Luilo, porque yo creo que Luilo le va a comer la tostada en la parada de box. Por ahí viene Canillas P3, están todos muy juntos, ¿eh? Aquí un pequeño fallo, te adelanta 2 o 3, así que mucho cuidado. Chotilove, que sea. Ah, se ha quitado a Teles de encima, ya está en el top 5, ¿eh? Ha perdido tiempo en comparación cabeza de carrera porque ha tenido que adelantar a Teles. Me he perdido el adelantamiento, pero Chutilove que ya va para arriba, ¿eh? Agárralo como sea, Teles. Bien, 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 porque ahí no es lo mismo hacerle una vuelta tranquilito que una vuelta en rebufo, porque el rebufo te la puedes jugar, chavales. Ahí está, ventana box, 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 box. Ventana de box abierta, chavales. Chutilove y Teles que entran a box, al Ecuador de carrera. Veremos si cambia neumático. Ahí no hay tanto desgaste de neumático, ¿eh? Igual puede no cambiar neumático. No sé si vale la pena o no. Cambio de neumático serían 2 o 3 segundos. Ganar, eso se puede ganar, no sé. Que cada piloto tome la decisión que crea conveniente, si cambiar neumáticos, ¿no? Porque la verdad es que hay poquito de desgaste. Chutilove sí que lo cambia, Vélez lo cambia, todos los pilotos cambian neumáticos. Vale. Por si alguien quería tentar la heroica, porque la verdad es que no hay mucho desgaste, ¿eh? Han cambiado todos los neumáticos, bien, bien, bien. Y pilotos que han parado, ¿eh? Ojito que estos pilotos, sobre todo Chutilove, que tiene ritmo, ha lanzado un undercut aquí a estos pilotos de adelante, ya veremos, ¿eh? Ya veremos, 14 minutos, chavales. Y esto que lo bonito, lo bueno va a empezar ahora, ¿eh? Vamos a ver qué va a pasar con Serial Killer y con Willow. En cuanto entren a box, vamos a ver si entra alguien. Box, box, box. Box, 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 box. Todos los pilotos a box. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, P1, P2 a box, P3. Me lo he perdido. Sigue, Out es el piloto que sigue, ¿eh? Vamos a ver a Out. Que le quiere hacer un overcap, por así decirlo, esperando una vuelta más tarde. Ya veremos si le sirve o no. De momento, Vitros que se pone segundo, piloto que tampoco ha parado, a 9 segundos de la cabeza. Y vamos a ver a estos pilotos si salen en tráfico o no. Es muy importante saber si salen en tráfico o no, porque salir en tráfico te puede perjudicar la carrera. Vamos a ver, de momento P4 sale Serial Killer. Vamos a ver Luilo saliendo del box P5. Canillas P6 saliendo del box. Han cambiado todos los neumáticos. Bien, bien, bien. Y viene Chutilove por ahí en la recta. Está en transparente. Creo que se está quitando un penalti en la recta que le ha caído.
a todos estos deles que aprovecha para quitar lo que era suyo, por así decirlo, porque antes venía adelante y se pasa un poquito de frenada, mantiendo, agárralo como sea, y piloto que ya han parado y pendiente. Vamos a ver ahora, la tostada está en la mano de auto. Vamos a ver, 9.8 Vitros no ha parado, Adria tampoco ha parado. Y aquí tenemos a 20 segundos de la cabeza de P1, Benecer y Alquiler. Van hasta, uy, trompo por ahí de Adria, que no había parado en box, venía con desgaste de neumáticos todavía, chavales, una auténtica pena. Uy, cuidadito la reincorporación a pista, que viene Canillas, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vale, vámonos, Canillas para arriba, que ya ha parado. Y ha tirado una auténtica pena, porque ya iba box, me imagino, y ha hecho un trompo. Vamos a remar, estamos ahí en zona de puntos, aunque tenemos pendiente todavía la parada en box, así que nos vamos arriba a ver qué pasa con Out. Venía Deles por aquí con, a ver, que me pierdo ya, y Out que no para, Out que no para. Ojito que con la estrategia de Out, que está haciendo una estrategia diferente a los demás. Al igual que Bichos, que ojito que pueden dar la sorpresa. Le falta una parada a los dos, porque más que nada es que no llegan. Fíjate, ya está en reserva, ya Bichos en reserva. Y Out todavía tiene para una vuelta más. Si quiere, tiene para una vuelta más, pero no sé si le vale la pena, Yo entraría a box ya. Le quedan 11 minutos de carrera, se me está pasando volando la carrera, chavales. Ojito, Julio, vámonos. Van a perdonar a la gente del chat, me he olvidado un poco, me he puesto nervioso, auténtico carrerón. Madre mía, hemos empezado muy fuerte, desde la primera vuelta que hemos tenido lucha hasta el final. Se ha roto un poco la carrera por el top 5, que hay un poquito más de distancia, pero bueno, vamos a estar atentos aquí, que aquí hace falta una parada. Y sigue, y sigue una parada más. Este tiene que entrar a box porque ya no tiene caldo. Vamos a ver dónde sale Bichos. Venía en P7, y vamos a ver también cuánto tiempo pierde en box, porque Serial Killer venía 20 segundos de P1, así que vamos a tomar de referencia cuánto tiempo tarda en box Bichos, para saber cuánto tiempo tardará Out, para tener una idea si sale delante o detrás de Serial Killer, así que vamos a ver si me sale la info de tiempo en box al final de la parada. Go, con la actualización se tarda muchísimo más, con la actualización se tarda muchísimo más, no me sale la info de cuánto ha tardado, una auténtica pena, pero bueno, de momento P6, Chuty Love que ha tenido problemas, Chuty Love que ha tenido problemas, porque tendría que estar más arriba, le come la tostada a Bichos, ojito con el overcut que puede salir bien, ojito con el overcut que puede sorprender, chavales. Bichos que le ha ganado una posición a Chuty Love y a Deles, fíjate, estos pilotos que habían lanzado un undercut en el minuto 16, por lo menos fueron uno de los primeros pilotos a parar, Chuty Love y Deles, y el piloto que ha hecho overcut, piloto que ha salido adelante, así que mucho cuidadito. P4 por ahí, Canillas, P3 Luis, lo que viene atacando ya Serial Killer. Estos dos pilotos ya han parado, y Serial Killer que sigue teniendo mucho desgaste de combustible, y no sé si Luilo, yo creo que Luilo ha llenado mucho caldo, todo lo que la tenía de ganar, pues ya ha llenado, es que tenía más caldo, podría haber sacado un par de segundos. Bueno, vamos a ver dónde sale, vamos a ver dónde sale Out. 22 segundos le saca Serial Killer, estaba a 20. Ojito con el overcut que le puede funcionar a Out en box, en recta, pasando por línea de meta. Out saliendo. Uy, medio segundo le ha caído el Luilo justo ahí en la recta. Y ha perdido muchísimo tiempo, Out debería de haber entrado antes, porque fíjate, a 4 segundos se van P2. Y estos dos que se van a marchar, Y habría que ver si Serial Killer tiene caldo de menos, o es que Luilo tiene caldo de más, una de dos. Aquí alguien se ha equivocado, y yo diría que era Luilo, porque tenía más caldo antes de la parada. Sería llenar lo mismo que Serial Killer y salir delante, Así que ojito que se le complica la victoria a Luilo, que se lo tenía todos para la de ganar. Serial Killer, es cierto que venía con un remazo impresionante, pero es que Luilo venía cuidando la estrategia, venía con más litros, pero sigue con más litros, debería de haber llenado menos gasolina. Uy, se pasa de frenada, no, le lanza el coche. ¡Buah! Enorme. Vamos a ver, siguen en paralelo. Ojito por ahí, muy peligroso ese paralelo, chavales. Qué limpio, qué bonito, madre mía. Vamos, qué pilotazo, auténtico dos pilotazos tenemos aquí luchando por la victoria. Luchando por la P1, luchando por el champán. Vámonos, vamos a ver si le pide el rebufo ahora en la reta y le va a tirar el coche sí o sí en la reta. Luilo, madre mía, apurándose, viéndose por las paredes.
Y ahora sí que sí, ahora sí que sí que viene seria. Le va a tirar el coche al final de la recta, chavales, en la primera curva. Vamos a ver, me estoy despistando un poco, estoy perdiendo un poco lo que está pasando por detrás. Pero es que tenemos lucha aquí por la victoria, ni más ni menos. De momento mantiene Serial Killer. Parece que me ha escuchado Serial Killer. No sé si se va a poner a ahorrar gasolina o qué. Pero el caso es que Luilo tiene muchísimo más caldo. O Serial se queda sin gasolina. O Luilo termina la carrera con un par de vueltas en el depósito. Así que ya veremos. Vamos a tener lucha hasta el final aquí. P1, P2. Y ahí al fondo tenemos P3 llegando. Estaba 4 segundos y ya está 3. Ojito que puede llegar porque tiene los neumáticos más frescos. Ya veremos, chavales, esto que se va a acabar, esto está pasando muy rápido. Quedan 7 minutos de carrera. P4 para Canillas, ahí rascando el podio, ahí sacando ritmo, piloto serio sin meterse en mucho lío, por lo que he visto. Chutilovis remontando desde la última posición y le se ha quitado a Vitros de encima, que Vitros le había adelantado en box. Es que Vitros creo que no ha cambiado neumático, por eso le ha quitado la tostada, porque fíjate el desgaste que tiene Vitros ahora de neumático en comparación. Vitros entró a box y no cambió neumáticos, y eso le sirvió para estar en P5. Lo que pasa que claro que Chuti venía muy 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 buen ritmo con neumáticos nuevos y le ha pasado, pero Deles sí que le está costando llegar a Vitros, Vitros que va a sufrir porque tiene muchísimo desgaste de neumáticos. Creo que no ha cambiado neumáticos, lo que le ha servido para ganar par de posiciones. Son 3 o 4 segundos, no sé cuánto tiempo tarda en cambiar neumáticos. Por ese tiempo no lo ha cambiado, ha aprovechado y ha salido adelante. Lo que pasa es que ahora va a sufrir lo que no está escrito, porque neumático trasero derecho, ojito, ojito, esas curvas de apoyo. Ya veremos cómo llega a final de carrera Vitros. Vamos a hacer un repasito por aquí. Deles que está ahí llegando, intentando llegar a Vitros. P8 para Maverick, arriba P9, muchísimos problemas para Maverick. Experiencia para la mochila más que nunca, chavales, pero de momento puntuando, al igual que Javima, que se ha puesto P10, ahí remontando. Javima también que ha tenido, tuvo bastante problema, tuvo un trompo, recuerdo yo. Chisco P11 y Mark por ahí también. Vamos, un 19-8, no hay mal tiempo. La última vuelta, tiene ritmo, lo que pasa es que ha tenido que tener algún accidente, una auténtica pena, es lo que pasa, chavales. Coche circuito sorpresa que no da tiempo de entrenar. Así que Killer tiene que ahorrar por ahí 10 minutos, vamos a ver, Killer, o Killer se queda sin caldo o Luilo le sobra caldo, aunque ya se está igualando, lo que pasa es que claro, Killer se ha puesto a ahorrar y Luilo que se fue 2 segundos, Serial, que la verdad que Serial fue muy agresivo, tanto en pista como en la parada en box, porque ha llenado de menos, llevaba menos caldo y ha llenado menos caldo, y ojito que Out llega porque ha tenido que poner mapa 5 por lo menos para ahorrar. Ay, una auténtica pena, porque Serial Killer venía para ganar la carrera, si no fuera por este desgaste de combustible que ha tenido, lo que le ha mermado. Fíjate lo importante que es ahorrar combustible, chavales, porque de ganar la carrera, pues a quedar P3, hombre, P3, podio, ni tan mal. Mira, podría haber ganado si no fuera por ese pequeño detalle de combustible, porque Luilo ya está 4 segundos, chavales. Enorme Luilo, ha tenido muchísimo faena, venía gente muy fuerte por detrás y ha sabido manejar las circunstancias de carrera, no meterse en líos, seguir su ritmo, seguir ahorrando. Y de momento P1 a 3 segundos de Out, enorme, recordar la quali que salía Luilo primero, salía Out segundo, de momento aguantando, y el que ha dado la sorpresa, por así decirlo, es Serial Killer. No solo por ritmos, porque si no también salía P7, P8 y ha tenido muchísimo tráfico, ha llegado al podio, ha luchado por la victoria, y ahora se ve ahí que tiene que ahorrar, Se ve ahí que ya tiene menos de un cuarto de depósito. Sería una auténtica pena que tenga que volver a parar. Si vuelve a parar, va a perder la posición del podio, porque Canillas está ahí. Y Chutilove, ¿qué te digo? Va volando Chutilove, madre mía. 1:18.8, última vuelta para él. A la vuelta rápida 18.6 para Out. Madre mía, los tiempos se están bajando porque viene con menos peso de gasolina, neumáticos nuevos. Y vamos a ver Vitros, que ha sido el piloto que ha arriesgado y no cambiar neumático, lo que le ha servido para ganar posiciones, pero ahora la está perdiendo al término de la carrera, porque fíjate el desgaste en comparación a Deles, que sí que lo ha cambiado, desgaste de neumáticos. Ha sido bien, yo veía venir que se podía hacer esto de no cambiar neumático, pero sería sufrir en el último stint.
y cuidar el neumático durante toda la carrera, porque se baja hace 30 minutos con el mismo neumático. Bien por Bichos, porque ha sido agresivo y por qué no intentar, nunca se sabe cuándo puede salir la cosa. De momento P6 para él, P7 para Deles, Maverick P8, Adrià P9, Javima P10, un puntito, vamos sumando, viene a 4.2 Chisco, vamos, vamos, vamos a remar esto piloto de atrás, vamos, vamos Mark, vamos a empujarnos, vamos arriba, últimos 2 minutos, chavales, entrando en la recta final. Y ojito que viene Out, ¿eh? Out que estaba 3 segundos y pico, ya está 2.6. Ojito con Out que quiere la victoria. Enorme, ¿eh? Estos dos pilotos, tanto Out como Serial, que están debutando en la competición. Enorme chapó. Y Canillas también creo que estaba debutando. Así que ojito que piloto que debuta, piloto que viene, que va a venir a luchar por el título, ¿eh? A final de temporada, porque están demostrando ser muy rápidos, chavales. Y Luilo manteniendo el tipo, enorme Luilo, fíjate. Sin meterse en lío, lo que pasa es que ahora tiene que estar sudando porque el retrovisor tiene ni más ni menos que Out. Han estado juntos prácticamente desde la quali, saliendo P1, P2 desde el principio. Y let's go, let's go, let's go. Sería el killer que se va desinflando, Está entrando en reserva, creo que le queda esta vuelta y una más. Madre mía, Serial Killer. Buah, madre mía, qué auténtica pena. Ya veremos si se queda sin Carlos o no. Porque de luchar por la victoria estamos ahí. Ya veremos si terminamos en podio o no. Porque viene Canillas que quiere y Chuty Love que ya está ahí. Madre mía, vamos a tener lucha por el podio, chavales. P3, P4, P5. La cosa se aprieta. Le queda una vuelta o dos. Ya veremos. Si cada vuelta es 1 minuto 19, van a pasar por línea de meta ahora. 1 minuto 30. Yo creo que van a tener dos vueltas más, ¿eh? Vamos a ver, 1 minuto 25, 24. 1 minuto, van a tener otra vuelta, ¿eh? Fíjate, 1.19, van a tener dos vueltas más, ¿eh? Y Chuty que está en reserva. Y Canillas que tiene muchísimo caldo. Y todavía quedan dos vueltas, ¿eh? Serial Killer y Chuty Love van a caer, se van a quedar sin caldo porque todavía quedan dos vueltas, chavales. Todavía quedan dos vueltas, por lo menos para los cinco primeros, ¿eh? Bichos, igual es su última vuelta, ¿eh? Igual es su última vuelta, por lo que tiene que abrir los codos para proteger a esa P6. Y wow, puede ser la última vuelta para estos pilotos de atrás. Vamos a quedarnos aquí de momento, porque madre mía, mira lo que tenemos ahí delante. Vamos a estar por aquí, pero vamos a estar pendientes de P6 y P7, porque creo que es su última vuelta. A estos pilotos, a los cinco primeros, le queda esta vuelta y una más. Madre mía, Chuty Love por ahí buscando el interior. Uy, qué agresivo, qué agresivo, qué agresivo. Me ha asustado. Pensé que se lo iba a llevar por delante, pero bien, 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 se ha lanzado por el interior y yo creo que no ha habido ni chapa chapa. Serial Killer que tiene que ahorrar, mejor no meterse en líos. Y Chuty Love que ha sido muy agresivo. Y Serial Killer que cae estos 5, ¿eh? Y Canillas que tiene caldo. Y Chute que se va a quedar sin caldo. Uf, madre mía, van a pasar, ¿eh? Van a pasar por meta 5-4. Vamos a ver si tiene una vuelta más o no. Uno. Vamos a ver, hay pilotos. Mira, P3 pasa, P4 ha terminado, P5 menos mal porque se quedaba sin caldo, ¿eh? Y ahí está P6 para Vitros que ha aguantado la P6, P7 para Teles que se ha quedado sin caldo, creo. Ah, no, está llegando en reserva, vale. Vamos, vamos, bandera 4 para estos pilotos, chavales. P8 Maverick. De los cuatro, los cuatro, de P4 para abajo, han cruzado todos los metas ya. Adrià viene por ahí, P9 puntuando. Vamos, vamos, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, la gente de atrás, a pesar de todos los trompos, ahí estamos terminando la carrera, que es lo importante, chavales. Experiencia para la mochila, Javima P10, P10 puntito a sumar. Chisco que viene ahí, que vienen los dos pegaditos. Vamos a ver, P11 y P12, pasando por box. Bueno, chavales, enorme carrera. Enorme carrera por estar ahí aguantando, muy complicado. Luilo, bandera cuadros, champán, champán, champán. Vámonos para el podio. Enorme carrera de Luilo, inteligente, ahorrando combustible como nadie. No, uy, 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 uy. Cuidado que celebrando se le va la victoria, ¿eh? Celebrando casi que tiene un accidente. Out enorme, enorme. Qué rimazo tiene estos tres pilotos. Bueno, estos tres, no, estos cinco por lo menos, porque hemos tenido auténtica carrerón. El único Serial Killer que y Chuty Love que venían gastando muchísima gasolina. Y Canillas, enorme podio para Canillas. P3, champán para ti. Enhorabuena al podio y enhorabuena a todos los pilotos que han terminado, chavales. A Canillas que le ha sobrado dos o tres vueltas más del depósito, ¿eh? Así que, a respirar, chavales, a respirar. Vaya carrera.
Vaya carrera. Estoy yo con la boca seca, sudando. Grande Javi, más grande todos los pilotos que han terminado la carrera. Ha sido muy buena carrera. Espero que les haya gustado la configuración que he elegido con este coche, con este circuito. Primera vez aquí retransmitiendo en este canal, en Club Monomarca Sim Racing. Primera carrera de la temporada 5, chavales, y chapo. Chapo, vaya carrerón hemos tenido, lucha por todos lados, accidentes, trompos, infelizmente, eso sí, pero bueno, ahí está Luilo P1, P2, out, P3, Canilla, Chuti Love saliendo de último, P4 enorme, rascando el podio ahí, P5 Serial Killer, P6 Vitros, P7 Deles, P8 Maverick, Adria P9, Javima cerrando la zona de puntos, si no me equivoco, P11 Chisco y Mark P12. Chapo, chavales, han tenido los tres primeros una vuelta extra, así que un auténtico rimazo, ¿eh? Enhorabuena al podio, chavales, nos vemos, chicos, en la siguiente. Buenas noches a todos, así que muchísimas gracias, chavales, espero que les haya gustado, y carrera directo que voy a dar por terminado, así que nos vemos en la próxima, en la carrera 2. Hay muchísimo campeonato, estar atento ahí a las sociales de Club Monomarca Sim Racing, y let's go, a seguir, que esto nada más que está empezando, carrera 1 de la temporada 5, campeonato 6, chavales, así que con esto nos quedamos con el resultado de carrera y nos vemos en la próxima, chavales. Me ha encantado, ¿eh? Vaya carrerón, ha estado emocionante. Espero que se hayan divertido los pilotos y los espectadores, que es lo importante, chavales. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.